Ajá, chicos. Bien. ¿Cómo ha ido con el trabajo? ¿Pero lo pudieron tener? Sí, Seba, el tuyo lo tengo. Ya lo tengo. De resto, bueno, voy a esperar. De todas maneras, yo la trabajo práctico vía. Les voy a subir el cómo va correctamente el trabajo práctico, ¿sí? Hasta donde lleguen me lo envían igual y así les pongo nota. Bien. Algunos ya di la nota y las personas que tienen o que sepan que tienen que arreglar algunos puntos, los que no enviaron el trabajo óptico lo envían completo. Y a los que le hice las correcciones, me envían solamente la parte que les dije que tenían que corregir, ¿sí? ¿Qué otra cosa era? Bueno, eso, pronto. Vamos con un punto, la mayoría tuvo problemas, que es el punto número 8, práctico. Que es sobre el razonamiento deductivo, ese punto. Yo les dije que para pasar al lenguaje simbólico, cuando yo lo tengo en el lenguaje coloquial, lo que debemos hacer es identificar primero dónde están los conectores lógicos, ¿sí? Para ir paso por paso. Una vez que nosotros lo tenemos armado simbólicamente, lo que tenemos que hacer es, aplicando leyes lógicas o reglas de inferencia, demostrar si ese razonamiento es válido o no lo es, ¿sí? Entonces decía, si llueve, entonces el río se desborda. Si no hay inundación, entonces el río no se desborda. No hay inundación, por lo tanto, no llueve. Entonces, vamos a ver. Entonces, sí. Si llueve, entonces el río se desborda. Punto seguido. Si no hay inundación, entonces el río no se desborda. No hay inundación.
Por lo tanto, no llueve. Bien, entonces, vamos acá. Dice, si llueve, entonces el río se desborda. Ahí tenemos un conectivo lógico, ¿sí? El entonces. O sea que esto es G y esto va a ser Q. Puntido. Si no hay inundación, entonces acá tenemos el otro conectivo lógico. Y acá dice, si no hay inundación, entonces va a ser no, no es. Entonces el río no se desborda. Esto va a ser Q. No hay inundación, o sea, no R. Por lo tanto, no llueve. En este caso va a ser P. Entonces, ahora va a ser entonces Q, no R, entonces no U. No R. Por lo tanto, no R. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? No, está bueno cómo lo analizó ahí, profe. Bien, entonces, ¿vieron cómo yo lo firmo? Primero, identificamos los conectivos lógicos, ¿sí? Hay que leer bien el lenguaje, como está escrito, porque fíjate acá, dice, si no hay inundación, entonces no eres, porque está negado, ¿sí? Y no se desborda, porque he visto algunos que tienen varios errores en esta parte, en este punto. Sobre todo hay algunos que no lo pudieron rezar. Bien, entonces, una vez que lo tenemos armado, vamos a proceder a hacer demostración. Tenemos propiedad número 1, la proposición número 1, la 2, la 3 y la conclusión. Entonces nos fijamos a ver si podemos trabajar una de las leyes lógicas con la 1 y la 2. Si yo miro bien la 1 y 2, no puedo tomar la 1 y la 2 para trabajar primero. Esto es una implicación. Si ven que tienen implicaciones, dirían, ah, puedo aplicar el silogismo hipotético, pero no, no puedo aplicar el silogismo hipotético acá. Primero porque no es cruzada la, por ejemplo, no tengo Q acá. Y si tuviera Q, no debía estar negado para poder aplicar el silogismo hipotético. Entonces ya dejamos de trabajar la 1 y la 2. ¿Puedo trabajar la 2 y la 3? Sí, puedo trabajar la 2 y la 3. Primero que tengo R y es exactamente igual que R acá. Entonces vamos a decir de 2 y 3. Van a acomodar la proposición 2, va a ser no R, entonces Q y no R. Ahora tengo que ver qué mods voy a utilizar, ¿sí? Entonces, porque tengo una implicación, directamente lo que tengo que hablar es uno de los modus, pero tengo que ver si es modus solens o si modus ponens. Tengo que tener en cuenta también la cantidad de negaciones que tengo en el grupo de proposiciones para ver cuál de los dos modus voy a utilizar.
si tengo. Recuerden que yo en alguna oportunidad les dije, si yo tengo dos posiciones negadas, utilizo el modus pons. El pons es con todas las posiciones afirmativas. Si mis tres proposiciones están negadas, voy a utilizar el modus tollens. Porque recuerden que esto es decir, menos por menos, me das, más por menos, va a ser menos. Fíjense, negación de una negación me da afirmativa, pero al volver legal, voy a quedar negativo. Entonces acá vamos a aplicar de 2 y 3 por modus tollens. Y para no perderse, lo que van a poner negación de la negación de negación. ¿Y qué le va a quedar? Le va a quedar Q. Porque saco la posición que se repite. En este caso se repite R y están exactamente igual. Porque les queda negación de la negación de negación Q. Que esto puede ser equivalente a no Q. Pueden poner Q directamente. Y a este resultado le van a llamar A. Entonces, trabajamos esta con esta. Ahora vamos a trabajar la proposición 1. Y vamos a decir, de A, el resultado que yo obtuve, y 1, entonces, Q, vamos a tener P, entonces Q. Y acá vamos a volver a aplicar el modus tollens, ¿sí? Por modus tollens. Porque tengo no Q negada acá. ¿Y qué obtener? Voy a obtener no P. Saco la posición que se pite, que sería como simplificar, que leí ahí, que di por Luis. Si querés llamar así, yo así, como usted mejor les haga acordarse, ¿sí? Se saco la proposición que se repite, la negación nunca se va, recuerden que nunca desaparece la negación, y vamos a llegar a P, que era donde quería llegar. Por lo tanto, el razonamiento es válido. ¿Le quedó claro el ejercicio? ¿Cómo se resolvió? Sí, ahora me quedó un poquito más claro. No sé si me enfoca bien o en mi internet, profe, para ver el ejercicio. ¿Cómo? No sé si no se enfoca bien el celular o es mi internet. No sé los chicos cómo lo ven a la pantalla. Escucho entrecado. Medio... Bien. Yo les dije, recuerden que nosotros tenemos que tener en cuenta las negaciones en las posiciones, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De todas maneras, Eva, después yo voy a hacer una captura, voy a subir al grupo. ¿Sí? Va en el trabajo práctico, ¿vale? Así es, resto. Así es el que les voy a enviar yo. Recuerden que yo les dije, y les acabo de decir recién, cuando damos ponens, cuando tengo todas mis proposiciones afirmativas, con que yo tenga una posición negada, ¿sí? Y si tengo implicación, voy a utilizar tollens, no puedo utilizar ponens, ¿sí? Entonces, y fíjense, acá tengo las tres proposiciones negadas, entonces uso tollens directamente.
La segunda también utilizo tolens porque tengo acunada. Así hubiese negado P, ¿sí? También utilizo tolens. Con que una de las proposiciones esté negada, automáticamente utilizamos tolens. No puedo utilizar ponens. Ponens se utiliza cuando todas las proposiciones afirmativas o vamos a suponer que si está negada ere, no ere y no ere, también utilizo ponens aquí, ¿sí? Recuerde que siempre me va a dar como un resultado afirmativo cuando yo aplico ponens. No sé si queda clara. Bien. ¿Qué otras dudas tienen, chicos? Vamos a ver. Fíjense. Fíjense este ejemplo que les voy a poner. Proposición 1, vamos a tener POH. Proposición 2, no es. Proposición 3, R, entonces S. Proposición 4, Q, entonces R. Proposición 5, P, entonces Q. Conclusión, H. Proposición 1, POH, proposición 2, no sé, proposición 3, R, entonces S, proposición 4, entonces R, proposición 5, entonces Q, conclusión, ah, tengo que llegar a H. Si ustedes ven, claramente tenemos más de tres proposiciones. Llegamos hasta 5. Puede llegar a ver más bien. Y ahí podemos llegar a utilizar varias leyes lógicas. Les dejo para que identifiquen ustedes y lo resuelvan. Vamos al punto del ejercicio o lo volvemos ahora a ese ejercicio, este ejemplo que yo acabo de poner. ¿Quieren que resolvamos este junto o vamos al punto de trabajo práctico? Me pidieron si podemos leer el punto 6.
Bien. Bien, se ve este ejemplo. Acá, como ustedes vean, no hay tanta complicación porque ya lo tenemos en lenguaje simbólico. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Nosotros lo que vamos a hacer es comenzar mirando bien las posiciones que tenemos y comenzamos a analizar qué posición trabajar con quién, ¿sí? Y acá nosotros tenemos varias opciones. La proposición 1 directamente no puedo tocarla, ¿sí? Porque vemos que hay una disyunción acá. Ahí sí que podemos dejar la 3, perfecto, es una opción. Podemos trabajar la 2 y 3, vamos a aplicar. ¿Qué les iba a aplicar? Fíjense, miren ahí, miren esos. ¿Qué voy a aplicar? Tengo CRPS, anidad, de implicación. Si tomara la 3, ¿qué aplica? Toles, muy bien, voy a aplicar la ley de toles si trabajo la 2 y la 3. Entonces, vamos a tomar esa opción, vamos a esa. 2 y 3, modus toles. Entonces tengo S, que es 2, R, entonces S, y voy a tener como resultado R, ¿sí? Que le voy a llamar A. No eres. Ahora, A, puedo trabajar la siguiente posición, que es 4, ¿sí o no? Y fijo, obtuve como resultado, no eres, trabajar la 4, sí, me aparece R o 3, entonces voy a decir D, y 4, y volver a aplicar el gusto, sí, porque tengo no eres negado, no eres, 4Q, entonces R, y voy a tener Q como resultado, y le voy a llamar B. Le llamo B. Tengo no como resultado, y ahora voy a ver si puedo bajar la siguiente proposición, que es la quinta, ¿sí? Y efectivamente puedo trabajar la quinta con el resultado que es B, porque tengo acá y otra vez voy a aplicar el, entonces voy a decir B y 5 por Mustolen, que es no Q, o P, entonces Q, por lo tanto voy a obtener no P y a este le voy a dar C. Dale. Bien. ¿Para qué nos queda trabajar? Tengo no P, me queda trabajar proposición 1 con C. Entonces, fíjense, vamos a decir D1, C. Y tengo POH. Y tengo no. Y ahora. Y ahora.
¿De qué manera lo podemos pensar a esto? Sebastián dice que daría noche. ¿Puede ir noche? ¿A dónde se llegará? ¿Se llegará? Sí. ¿Puedo eliminar directamente PIB? ¿Seguro? Piensen un poquito. ¿Eliminar PIB? No sé, no. No sé por la que tienen la disminución. Si lo hacemos disyuntivo, no. Sí puedo, ¿sí? Puedo minar P. Utilizo la eliminación de una alternativa sama. ¿Sí? Ustedes recuerden que si nos toca, solo tuviera expresa bien, también lo podemos hacer de esta manera. Poner P o H y no P. P o H y no P. Entonces, automáticamente, fíjense, tengo una conjunción acá. Si yo P y miro. Acá digo P y P, ¿sí? Si yo apply distributa. Recuerda siempre que yo voy a llueve y no llueve el mismo tipo. ¿Sí? Hay una contradicción. Directamente con que ustedes justifiquen o digan ley de eliminación de una alternativa o por ser P y no P. Una condición cumple. O sea, recuerden, tienen esa posibilidad bien de expresar que es una manera de razonar, precisamente por eso se llama razonamiento deductivo, ¿sí? Entonces, traten de decirse un también de la estructura que es el que se nos va dando, y yo también por la experiencia propia, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá claramente tengo una tradición, porque tengo P y P. Entonces, hacer una contradicción P y no P se cumple H, ¿sí? Por eso también puedo eliminar a P y P. Por ser una contradicción, puedo justificar la ley de eliminación, ¿sí? Ley de eliminación, simplificación, la que ustedes quieran, a cumplir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, poner P o P, la contradicción se cumple. O por la eliminación se cumple la que se dice. Entonces, traten de buscar todas las formas, no solamente justificando con una ley específica puedo llegar a una conclusión, ¿sí?
también de esa manera. Recuerden todas las alternativas que tenemos. De hecho, creo que hay un ejercicio en una de clases, yo les puse que aparece, donde había equivalencia, ¿se acuerdan que queríamos reemplazar Q por R y de se lograba una contracción y llegábamos a la conclusión? Bien, ahora fíjense la particularidad de este ejercicio. Hemos resuelto todos los pasos con modus tollens. Pero también, si lo miro bien, el ejercicio puedo utilizar otra ley lógica. Si yo tomara, por ejemplo, desde la proposición 3 y 4, tranquilamente podemos utilizar el silogismo hipotético. Hicimos la 3 y la 4. Si comienzo desde la posición 4 y 5, también puedo utilizar el silogismo hipotético. Ahí yo ya dejo parte para que intenten resolverlo ustedes aplicando silogismo a partir de la posición 3. Sí, para que sea una manera de práctica para ustedes. ¿Se entendió, chicos? Lo que les acabo de decir respecto a la demostración de razonamiento. Bien, si es que nosotros tengamos posibilidad de justificar con nuestra palabra cuando no encontramos una ley, como en este caso antes de llegar a la conclusión, eso generalmente ocurre cuando estamos a punto de llegar a la conclusión, yo se los dije, siempre también lo hemos justificado razonado, como en este caso. Llegamos a POH, tenemos un no P ahí. Automáticamente, si tengo P y no P, estoy frente a una contracción. Bien, entonces. Si está funcionando un poco mal, te doy. Bien, entonces. Les dejar para la idea de la forma de práctica a ustedes que vuelvan a resolver este ejercicio buscando demostrar utilizando dos leyes. Acá nosotros ya vemos los tres ejercicios que los recibimos con, utilizando modus tollens. Aprueben ustedes, mando la proposición 4 y 5. El que quiera, otro tomar la proposición 3 y 4. También, y fíjense, van a aplicar el silogismo hipotético en R acá, implicación y negación en el que toma 3 y 4. Y toma 4 y 5, también, fíjense, tiene QK, implicación. Aplican el silogismo hipotético. Partan demostrando desde ese punto, ¿sí? Ahora vamos al ejercicio número 6, que se les ha complicado. Déjenme tomar nota.
En el ejercicio 6, el primer ítem, que era el MA, decía que teníamos a todo X existe un I tal PX, entonces no QI. Eso era el ejercicio, ¿sí? A fue un proposición y había que negarla. Entonces, vamos a negarla, hacemos negación, dimos corchet, volvemos a escribir la acción proposicional tal cual está, al que PX, entonces, no Q. Hagamos la negación. Aplicar la negación, fíjense acá, lo que tengo, tenemos. Tenemos un cuantificador universal, un cuantificador existencial. Entonces, tengo los dos cuantificadores en una misma función posicional. Eso se puede hacer. Inclusive puede haber un tercero que puede ser Z, ¿sí? Entonces, lo que... o sea, puedo tener tres cuantificadores. Universal, existencial, universal, o tener dos universales, dos existenciales y un universal, viceversa, ¿sí? Y cuantifico más si tengo X, Y y Z. Bueno, entonces, fíjense, lo que yo voy a hacer es, aplicando la negación, ya contesto a tu pregunta, si tengo los dos cuantificadores, lo único que tengo que hacer a una que aplica negación es cambiar, ¿sí? Entonces, es poner directamente, si es, lo que está en universal se transforma en existencial, es que ahora, para X va a aparecer, existe un X. Y existencial va a transformar en universal para todo Y, al que. Y fíjense acá, tengo una implicación. Entonces, no puedo dejar pasar por alto la definición de la noción de la implicación. Entonces voy a decir, ¿y cuál es la definición de la noción de la implicación? Es la conjunción antecedente, o P de X, que da costa, y la implicación se forma en Y. Entonces, conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Acá el consecuente está negado, va a quedar de manera afirmativa. Entonces, U de I. Y terminó nuestro ejercicio. Acá terminaría, así daría nuestro ejercicio negado. Bien, por eso es importante, Liz, que hagan su propósito, ¿sí? Traten de no hacerlo sobre este ejercicio. Hay ejercicios que sí podemos resolver directamente, pero en este tipo de ejercicio es importante que lo hagan paso a paso, ¿sí? Para ir viendo precisamente eso. Porque quizá al hacerlo directamente, lo que te pasó es de lo negativo y vas por algo que estás negando. Entonces, háganlo por mejor. No, Iván, tengo I, se transformó. No, es diferente. Oh, Vamos a ver qué es el ítem. Vamos con el ítem C. Bien, para todo X existe un I tal que P de X y Q de
Bien. Demos, veamos el ejercicio tal cual está. P de X y Q de Y. Aplico la ecuación cuantificado primero, ¿sí? Está universal, se queda en existencial, X de un X para todo y tal. No P de X o no Q de Y. Este conectivo tengo disyuntivo conjunción, se forman disyunción y ego a proposición. Si tengo disyunción, se va a formar en conjunción. Si tengo una equivalencia, al negar equivalencia, se transforma en una disyunción, en o, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, el ejercicio? Que muchos han tenido problemas en este ejercicio. Son los más, no son los ejercicios más complejos, digamos. Y Q también nega. Las proposiciones quedan negadas, acordate. No PX o no Q de Y. ¿Qué pasa si tenemos ejercicios de tipo? Vamos a ver. Existe un X para todo Y. Existe un Z tal que. C de X y Q de Y. Entonces, R de C. Entonces, existe un X para todo Y, existe una C, un Z, tal que P de X y Q de Y. Todo en paréntesis. Ahí tengo paréntesis acá, ¿sí? Entonces, R de C. Bien, vamos a negar, ¿sí? Entonces vamos a negar, abrir corchet, vamos a copiar tal cual está la función proporcional y decimos que existe un X para todo y pueden poner coma, existe un Z tal que paréntesis de X y de Y. Cierro paréntesis, entonces R de Z. Cierro corchete. Con los modificadores acá no tenemos conveniente porque una vez que aplicamos la negación cambiamos lo que está en universal. Lo que está en existencia se transforma en universal, lo que está en universal en existencia. Entonces vamos a ir para todo X, existe un Y para todo Z. Entonces, existencial en universal, este universal en existencia, este existencial en universal. ¿Qué ocurre ahora en esta parte? Tiene una particularidad acá. ¿Y cuál es? A ver si puedo identificar. Muy bien, la implicación. La implicación. Es la implicación. Entonces, esto quiere decir, yo tengo que aplicar la definición de la negación de la implicación. ¿Sí? Y siempre que tengo este conjunto de posiciones, este PQ
es un conjunto de proposiciones que implica solamente a R. O sea que P y Q es mi antecedente. O sea que esta parte va a quedar tal cual está. Que ahí vi algunos han tenido problemas en uno de los ejercicios, creo, en la noción de la invasión, sí, en el punto 7, donde cuando tenían que negar, también negaban esas proposiciones. Esta no la puedo negar porque este conjunto es mi antecedente. P y Q es mi antecedente. Entonces no se va a modificar, va a quedar cual está. Y voy a decir, explico la negación de la implicación, entonces P de X, Q de Y, y no R de Z. Ahí termina. Y ahí termina nuestro ejercicio. ¿Se entendió esto? Bien. Recuerden siempre. Siempre yo tenga, vas a poner P o Q, entonces R, y P y Q, entonces S, vas a poner. Siempre que yo te haga mis ejercicios de este tipo, este conjunto es mi antecedente. No se modifican lo más mínimo. Es cuando tengo que negar esta ecuación. Ahora, ¿qué ocurriría si lo tuviera al revés? Si digo, entonces, P y Q, Q y P. Entonces, Q y P, fíjense, acá es recíproca. Vamos a hacer que yo quiero en esta implicación. ¿Sí? Entonces, niego la implicación en este y voy a decir no. Abrentis. Y digo, R, entonces, Q y P. Aplico la acción de la implicación. Este es un ejemplo aparte de la acción proporcional. Es que entienda. Cuando me modifica el antecedente, cuando se modifica mi secuencia, ¿sí? Aplico la negación de la implicación y digo, en este caso, la conjunción del antecedente y la negación consecuente. En el caso nuestro antecedente es E. O sea, va a quedar tal cual es R. Y voy a decir, conjunción del antecedente, conjunción, cambio la implicación por la conjunción. La negación del consecuencia que voy a negar no Q y no P. Porque en este caso, Q y P es mi secuencia. Y ahí quedó negada nuestra impresión. No, ahí no, porque estoy dando nada más que la ubicación, ¿sí? Es diferente cuando niego una función posicional. O sea, no me va a cambiar. Bien, otra cosa tener en cuenta. No me va a cambiar este cotivo, porque lo único que estoy negando acá es la implicación, ¿sí? Niego ubicación. Damos conjunción del antecedente y negación del consecuente. Diferente a la negación de la función proposicional, que ahí sí me cambia todo. ¿Sí? Fíjese, de vuelta función proposicional. Esta es la parte de la función. ¿Sí? Estos serían cuantificadores. Nada. Cuando yo hago una función proposicional, estoy negando todo esto completo. ¿Sí?
En la negación de la implicación, niego la implicación que se forma en una conjunción y niego es consecuente. En este caso, proposición nada más. No me influye en lo objetivo. ¿Sí? Cambiame el cuantificador. Si lo tenés en existencial, recordá que se queda en universal. ¿Sí? ¿Encendió Iván? Ve. Ve. Si un X tal P de X, si solo si Q de X. Entonces, niego, voy a decir, existe un X tal que P de X, si solo si Q de X. Aplico la ecuación, cambio el cuantificador. Si está en existencial, se transforma en universal a todo X tal que tengo duplicación, ¿sí? Niego ambas proposiciones y cambio el conectivo en una disyunción tal que no P de X o no Q de X. Y ahí termino. Recuerden, cuando niego una función posicional, una vez que yo aplico la negación, cambio el cuantificador, si tengo existencial, se transforma en universal, si tengo universal, se transforma en existencial, ¿sí? Bien. Pasa a hacer un repaso general. Esto iba la al revés, es existencial, y la B como al revés es universal, ¿sí? Entonces, cuando comencemos la clase la semana que viene, vamos a hacer un repaso general. Yo voy a tratar de subirles el trabajo práctico, cómo debería haber quedado correctamente. Mándenme el trabajo práctico tal cual está, entonces yo les puedo poner una nota, ¿sí? Que ya lo hicieron, hice devoluciones. Solamente me envían los arreglos de los puntos que les solicité. Los que todavía no lo han enviado, envíenlo así, ¿cuál está? ¿Sí? Entonces, pueden una nota y yo puedo decir qué puntos tienen que volver a arreglar y cuál no. Y así también un poco la calificación, ¿sí? Hasta donde haya llegado, ¿sí? O sea, no estoy seguro, más del 50% del trabajo ya lo tienen hecho. Me doy cuenta por las consultas que han estado haciendo. Y nada. Iván, ¿vos me cansaste de enviar al tuyo o no? Bien. Bueno, déjame que yo lo mire. Me lo enviaste por WhatsApp, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo lo miro y te digo cuáles son los puntos que tenés que hablar. Entonces me envías solamente los puntos, ¿sí? Luis, ahora que el 8 lo expliqué cómo se hace, hacelo y me envías.
Cuando lo vea voy a llorar. Bueno. Bueno, chicos, entonces el lunes nos vemos. Recuerden que la clase es 20 a 21 y vamos a hacer un reto y yo te voy a subirle el práctico con los puntos resueltos para el fin de semana. Que sigan. Bueno, tranquilo, que falta todavía para el final. Bueno, chicos, nos vemos. Que estén bien. De nada. Nos vemos.